Hola amigos, bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo con el análisis del episodio 14 de la serie Amphara, el tráiler final de la temporada. Si quieres ver el amor de Tejir y Farah conmigo, no olvides suscribirte, abrir notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. ¿Le contará Farah a Tejir los hechos que sabe sobre Ali Ghalib? ¿Qué hará Tejir cuando se entere de estos hechos? ¿Se enterará Mehmet de su vínculo con el comisionado? ¿Se acerca el final de Ali Ghalib? ¿Asistirá Behnem, la esposa de Farah, al enfrentamiento? Todo esto y más en nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, momentos llenos de axioma, aventura y amor nos esperan en el nuevo episodio. En este episodio, nos espera otro emocionante episodio con el final de temporada. Pasemos a nuestro nuevo tráiler. Farah y Tejir salen juntos del hospital. Farah dice que tiene un secreto para Tejir. Se suben al coche juntos. Farah había sido atacada con un arma en el episodio anterior con Bad. Probablemente por eso Farah vino al hospital y Tejir está con él. Farah sale intacta del hospital porque no ha pasado nada. Pero después de este incidente, Farah decide contarle a Tejir lo que sabe con Ali Ghalib. Porque Bad reconoció que era el coche de los hombres de tu tío en este ataque y se lo dijo a Farah. Es por eso que Farah le dirá a Tejir lo que sabe. Cuando Farah se sube al auto, Tejir dice: "Lo siento mucho por ti". Tejir no sabe por qué se disculpa. Juntos llegan a la casa de Ali Ghalib. Farah dice que necesito saber Tejir. Farah inicia el tema porque ha hecho un gran mal. Mientras tanto, Tejir, Farah, Mehmet, el comisario y Bad se reúnen para hablar en un bosque. Como saben, Mehmet, el comisionado, prometió ayudar a Farah en el último episodio. Creo que se juntaron por este evento. Creo que Farah les dijo lo que sabía. Porque cree que necesitan ayuda ahora. Tejir Mehmet agarra la garganta del comisario y grita: "¿Qué quieres de nosotros?". Es muy difícil calmar a Tejir. Por lo tanto, Bad noquea a Tejir con electricidad con su dispositivo eléctrico. Mientras tanto, Mehmet, el comisario, le pone las esposas en las manos y lo mete en el coche. Farah dice que todo terminará mañana, te lo ruego, déjame. Tejir dice que no hay permiso. Farah luego se sube al auto y dice: "La vida de mi hijo contra la vida de mi hijo". Tejir dice: "Kerimsa". Cuando Tejir escucha esto, grita: "Perdóname, perdóname, sin vergüenza". Porque Farah Ali explicó los planes de Ghalib. Tejir se vuelve loco. Farah intenta calmarlo. Ella lo abraza y dice que no son humanos. Tejir no dejará esto atrás a Ali Ghalib. Él dice que Farah no sabrá esto y que Ali Ghalib morirá. Toma sus armas y se sube al auto. Recordemos brevemente lo que sucedió en el último episodio. Farah actúa y canta para Tejir. Es una canción muy emotiva. Se encuentra con la canción favorita de Tejir. Tejir estará muy feliz por ello. Luego vienen las escenas muy emotivas. Farah y Tejir van a cenar a casa de Vera. Sin embargo, Farah todavía recuerda la conversación de Vera y Ali Ghalib y está muy nerviosa. Ali Ghalib presionó a sus hombres y luego a Bad. Lo que dicen de Mehmet es muy molesto. Pero está manejando bien la situación. Mientras tanto, el envío de Tejir viene a dar que hablar. Continúan hablando sin revelar demasiado. Luego comen juntos. Sopla el pastel. Bekir Orhan detiene al jefe cuando lo ve. Significa que está al tanto de todo. Cuando el Age se entera de esta traición, interroga a su familia. Se mezcla bien. Bad llama a Farah. Se da cuenta de que ha dejado atrás el dispositivo de escucha. Por eso quieres llamarlo. Pero no está al tanto del programa colocado en su teléfono. Por otro lado, Bad va a Farah.
Él pregunta por qué no contesta sus teléfonos. Farah admite haber dejado atrás el dispositivo de escucha. Sin embargo, esto le causará muchos problemas. Tejir Mehmet llega a la cantina. Él le dice que Farah está en problemas. Bad le dice a Farah que Mehmet está usando al comisionado. Farah dice que tiene que conocer a Mehmet. Sin embargo, dice que Tejir no debería saber esto. Por otro lado, Tejir encomienda a Farah y a su hijo Mehmet a la comisión. Habla con Ali Ghalib Behnem. Dice que es el hijo de Kerim Shah. ¿Qué hará Bahram cuando descubra que un niño es el heredero? Comienza un proceso difícil para Farah. Así, Ali Ghalib habrá cortado la pena de Farah. Farah, por otro lado, permanece en la línea de fuego. ¿Qué tipo de destino les espera a Tejir y Farah, que sueñan con una nueva vida? Farah ahora está en el radar de Derin y del padre de su hijo. ¿Quién recibió un disparo? Lo que está sucediendo. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para el análisis de secuencias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.